Tú puedes tener mucho talento, pero si no hay el trabajo realmente detrás, hay una frase de Kevin Durant, no sé si lo conocéis, es un jugador muy bueno de la NBA, que dice, el trabajo gana al talento si el talento no trabaja suficiente. En los Juegos Olímpicos de Pekín, 2008, imagínate, o imaginaros, 2008, yo tengo 17 años y voy a jugar en los Juegos Olímpicos y está Chris Paul, Deron Williams y Jason Kidd como bases. Probablemente tres bases que van a ser Hall of Fame, que Hall of Fame es lo mejor que ha habido en la historia del baloncesto, ¿no? Como un niño de 17 años se planta allí y juega la final contra ellos, no es por el talento, que sí, que podía tener talento, pero yo creo que es porque realmente las ganas que tiene un niño son tan grandes que tenemos que aprender de ello. Yo aprendo del niño que era con 14, 17 años en esa final, de la ilusión, es muy importante. Juegas en la mejor liga del mundo, entonces el nivel de exigencia es el máximo. Que para llegar tienes que tener un poco de suerte, tienes que tener talento, pero para mantenerte tienes que tener un nivel de consistencia, de esfuerzo diario y de mentalidad no satisfactoria en ese momento, ¿no? De ya he llegado a la NBA, ya está, ya me puedo comer 20 hamburguesas al día y no, tienes que tener una disciplina, ¿no? Y eso lo aprendes año a año y cada año el nivel va siendo más exigente. Me he dado cuenta durante el transcurso de mi carrera que como más entreno, más suerte tengo. Sí que hay días que dices, hoy no he metido ninguna o hoy no sé por qué no pasaba. ¿Qué pasa ese día? Que el siguiente día de entreno tiro más tiros libres. Michael Jordan tiró un tiro libre en un partido con los ojos cerrados. Y la gente se sorprende de, hostia, qué chulo, ¿no? Pero yo creo que la confianza que tiene en él mismo de repetir tanto algo que no necesita ni ver el aro. Tú coges el balón y ya lo tiene tan interiorizado, ha repetido tantas veces que le sale solo. Entonces, eso es un mensaje que podemos hacer en la vida, ¿no? Si quieres que algo te salga bien, trabaja mucho, repite. Las victorias son muy importantes y son necesarias porque es una recompensa a todo el trabajo, a todas las horas que yo pongo en ese sentido en verano, ¿no? En verano entrenamos muchísimo y después durante la temporada aún más. Y al final tienes tu recompensa con la victoria. ¿Qué pasa con el fracaso? A mí, por ejemplo, cuando he perdido, al principio no sabía perder. Me frustraba, me desanimaba. En 20 años yo gané todo lo que se podía ganar en Europa. No conocía el fracaso en ese sentido. Y me voy a la NBA y las cosas no me empiezan a salir tan bien. Me lesiono de la rodilla, estoy 9 meses fuera. Estoy en un equipo que pensaba que sí, que íbamos a hacer cosas. No entramos en playoff en 6 años. Y esa experiencia de no triunfar me podía haber hecho que me dejara de gustar el baloncesto, ¿no? Pero me lo tomé todo lo contrario. El fracaso me enseñó, aprendí de él. Muchas veces nos pensamos que un problema que tenemos o una situación, en ese sentido un tiro libre al último segundo, es a vida o muerte. Le pones mucha más presión de la que es. Muchas veces en un problema que tenemos o una situación, decimos, es que si no sale esto, tranquilo. Si tú has practicado ese tiro libre, si tú has puesto las horas que tú crees, si tú crees que lo has hecho todo perfecto y no ha entrado, olvídate del resultado.